Bueno, es Día de Reyes, pero hay análisis político frente a frente. Hoy me acompañan los representantes Orlando Aponte y Eddie Charbonnier. Un placer, bienvenidos. Buenas tardes, Ivonne. Buenas tardes al compañero. Y feliz Día de Reyes a todos y todas. Buenas tardes, Ivonne. Y buenas tardes a todos los televidentes. Bueno, vamos a comenzar con el tema del repunte en los casos del COVID. Obviamente no está en manos de nadie que los casos continúen subiendo o no, pero sí podemos tal vez hacer gestiones para hacer más accesibles las pruebas. Son innumerables los mensajes de los ciudadanos que plantean que han hecho filas de 4 o 5 horas para que les notifiquen que simplemente no se pueden hacer la prueba ese día y que entonces tampoco pueden reservar un turno para el día siguiente. ¿No va eso a desalentar si el gobierno no toma algún tipo de acción, el Departamento de Salud me refiero, para hacer pruebas masivas? ¿No puede eso desalentar al ciudadano a que se haga lo que se quiere, que si tiene algún síntoma se haga la prueba? Pues mira, en efecto, el asunto del COVID no es un asunto de Puerto Rico, es una pandemia como nunca hemos vivido, que afecta a Puerto Rico, los Estados Unidos y el mundo completo. Como bien tú planteas, las pasadas semanas, luego de unos eventos que se dieron, pues hubo un repunte donde todo el mundo comenzó, como ya habíamos hecho en el pasado, a hacerse las pruebas. Esto hizo que muchas personas llegaran de momento cuando ya habíamos técnicamente, entendíamos que ya estamos casi fuera del proceso de salir de la pandemia. Ciertamente reconocemos que hubo una falla la semana pasada, pero hablé con el secretario de Salud y les puedo garantizar que en este momento sí se están dando las pruebas, los alcaldes lo están haciendo en distintos municipios, personas del tercer sector nos están ayudando en ese esfuerzo también y ha ido disminuyendo. Si eso pasó en la semana pasada, no está pasando en estos momentos, las filas se han ido reduciendo. Ciertamente el gobernador convocó una reunión para esos fines, para poder apretar y ajustar un poco el proceso. Puerto Rico, tengo que decir, es algo de las cosas que tenemos que sentirnos orgullosos como pueblo. Se han seguido las reglas. Somos la jurisdicción número uno en los Estados Unidos con vacunación, 90% con la primera dosis, sobre 80% con las dos dosis, y estamos sumamente adelantados en la tercera dosis. Ciertamente esto es una enfermedad que cambia, a veces están surgiendo nuevas variantes que nos cambian la dinámica, pero todos y todas estamos locos y locas por salir de este proceso ya que ya nos agobia. Y en esa medida se está trabajando a nivel, ¿verdad?, a nivel ejecutivo, pero de nuevo, esto es un asunto que no es exclusivo de Puerto Rico, es un asunto mundial, y esperemos en Dios ya poder este año, con las medidas que están tomando, poder salir de este proceso. Pues allá en la montaña, donde yo resido en Barranquitas, por ejemplo, me han dicho tanto el alcalde y diferentes funcionarios de la Oficina de Epidemiología que no están llegando todas las vacunas. Y no solamente las vacunas, peor que eso, las pruebas que el gobernador está exigiendo en su orden ejecutiva, que se tienen que hacer las personas para hacer un sinnúmero de actividades. En el caso nuestro hemos podido ver que gente se aglomera, que es lo que queremos evitar. Cientos de personas en el mismo punto o en las orillas de la carretera para poder hacerse sus pruebas desde la noche antes. Y cuando llegan, le dicen que solamente había espacio para 300 personas. Así que definitivamente no se estaba manejando adecuadamente. Hay que revisar esa orden ejecutiva, porque si bien es cierto que el país, el pueblo ha cooperado y somos la jurisdicción con más vacunación, esta última semana los repuntes son extremadamente peligrosos y las acciones que está tomando tanto el Departamento de Salud como el gobernador no son alentadores. ¿Qué ustedes piensan de la postura de varios alcaldes que, de acuerdo a los números que sus epidemiólogos les plantean, están tomando medidas que van por encima de las que ha planteado el gobierno central? Pues mira, como parte del proceso de la autonomía municipal, cada alcalde, viendo sus números, puede decidir cómo y cuándo comenzar los procesos. Por darte un ejemplo, en el caso de San Juan, el alcalde Miguel Romero decidió comenzar el inicio escolar de su escuela la semana que viene. A nivel estatal se comienza el curso escolar el 2 semanas más adelante. Así que cada alcalde, viendo las estadísticas que tiene acceso a través del Departamento de Salud, va a estar evaluando las medidas que tiene que tomar. Y yo respeto mucho la autonomía municipal. ¿Y quién mejor que los alcaldes que conocen su municipio, viendo los números? Pero claro, tiene que estar basado, ¿verdad?, en datos. Aquí vimos el ejemplo de Gurabo, que lo presentaron hace unos minutos atrás. Y es algo que yo respeto a los alcaldes, pero también invito a que sean medidas razonables, porque tenemos que tener un balance entre lo que es la economía, ¿verdad?, el movimiento de los ciudadanos. Pero siempre y cuando sean razonables y basados en las estadísticas, no tengo ningún problema con eso. Yo he sido defensor de la autonomía municipal y en ese sentido, pues, apoyo el hecho de que los alcaldes, que son precisamente quienes mejor conocen lo que está sucediendo en cada uno de sus pueblos, tomen las medidas necesarias. Evidentemente hay que ser cuidadoso, no es lo mismo activar algún tipo de orden administrativa en municipios pequeños como los que yo represento en la montaña, Barranquita, Orocoy, Villalba, Coamo, que en San Juan. Aquí sí se puede impactar la economía, el turismo, el deporte. En ese sentido sí hay que ser muy cuidadoso y revisar que este tipo de determinaciones sean racionales y que definitivamente la acción pueda evitar que haya más contagios.
Bueno, me voy con el tema de Estados Unidos, el discurso que pronunció hoy el presidente Joe Biden, que se ha catalogado como uno bastante fuerte con respecto al asalto al Congreso de los Estados Unidos, un día como hoy, hace un año. ¿Entienden ustedes que la democracia está en peligro todavía? Pues mira, en efecto, como tú mencionas, un día como hoy, hace un año atrás, fueron los días más horribles la democracia americana. Ese día, para que tengamos el contexto, no era cualquier día común. Era el día donde el vicepresidente de los Estados Unidos, en aquel entonces, estaba contando, como establece la Constitución, los votos que el pueblo emite en el Congreso, se convoca a ambos cuerpos legislativos y se emite el conteo oficial para certificar la elección del presidente de los Estados Unidos. O sea que ese día estaba la Constitución y lo que es la nación americana, la democracia, en su máxima expresión. Un grupo de ciudadanos que se ha establecido hasta ahora, que no fue organizado, ha sido distintos grupos, los cuales ya han sido acusados a nivel federal, sobre 100 de ellos ya están convictos, otros están en investigación. Hay una investigación cameral en este momento sobre ese tema también. Fue un día lamentable donde personas de ambos lados del pasillo, republicanos y demócratas, condenaron ese acto que no tiene ningún sentido. Creo que estuvo fuera de lugar, fue algo muy lamentable. Tristemente se tuvo, ¿verdad? Gracias a eso se tuvo que tomar positivamente medidas en el Capitolio, como reforzar la policía del Capitolio. Esperemos que nunca vuelva a pasar. Pero ciertamente cuando tú trabajas, ¿verdad?, asuntos políticos en la democracia, se da este momento, pero hay un dato también importante. Este año son los midterm elections, las elecciones de medio tiempo. Ese es uno de los muchos asuntos que se utilizan en la democracia, en el caso de la política, como un asunto de política. En noviembre hay elecciones congresionales. Hoy día la Cámara la controlan los demócratas. Hay una posibilidad alta que los republicanos retomen el control. Así que ese es uno de los issues, como muchos issues, como la economía y el COVID, que va a estar como parte de la discusión pública. Por eso es que el presidente, y eso es una cuestión estrictamente de política del Partido Demócrata, utilizó ese tema también para mover el tema de cara a una primaria. No obstante, quiero dejar claro que es una situación muy lamentable donde tanto republicanos como demócratas rechazan este acto. De hecho, hoy Dick Cheney, que fue pasado vicepresidente de los Estados Unidos, estuvo en el hemiciclo con su hija repudiando este acto. Pues la verdad que sí, es sumamente lamentable, es triste que ocurrieron esos eventos. Uno no hubiera imaginado que en tiempos como los que vivimos, hace exactamente un año atrás, un presidente no quería autorizar o aceptar una derrota. Es triste que acá en Puerto Rico, por ejemplo, no hemos escuchado las principales figuras del Partido Republicano despreciar ese acto que llamó a la violencia y que hubo hasta muerte. Para mí es sumamente importante que, por ejemplo, la comisionada residente haga unas expresiones en rechazo a ese tipo de actitudes que menosprecian la democracia, que los valores de la cultura y la tradición, la historia de los Estados Unidos, que precisamente en este día es que se pasa el poder de una forma pacífica. Pues hubo un llamamiento de parte de Donald Trump para evitar que ocurriera eso. Fundamental que aprendamos de ese tipo de eventos y que en Puerto Rico pues aceptemos la democracia, los eventos y contribuyamos para que en el momento en que hay una elección respetemos los resultados. Bueno, muchas gracias por el análisis. Un feliz día de Reyes para ustedes y su familia y obviamente para todo el país. Muchas felicidades.